El consumo de alcohol en el barrio San Pedro de Bellavista se ha tornado en un problema serio para los moradores, ya que para ellos no es extraño encontrar personas ingiriendo alcohol o durmiendo en el espacio público diariamente, y en especial los fines de semana, afectando la buena imagen del sector. Nosotros vivimos uno de los momentos más críticos, se puede decir, aquí en nuestro barrio, con la aglomeración de alcohólicos. ¿Qué es? Bien de día o de noche, a cada instante. A decir de Wilson Castillo, vicepresidente de la directiva del barrio, este problema ha proliferado porque existen propietarios de tiendas que se dedican a vender alcohol, sin importar el riesgo de inseguridad que ponen a quienes habitan en esta zona. Tenemos quien despenden aguardiente por todo lado aquí. Ya han hecho allanamientos, ya han hecho nada, pero no quieren hacer caso. La gente no toma conciencia, no ven que hay niños, son gente imprudente que tenemos este parquecito, vienen, hacen sus necesidades al aire libre y no tienen vergüenza. Por lo que el dirigente pide un control permanente de la Policía Nacional, especialmente en horas de la noche, que vienen personas de diferentes puntos de la ciudad a reunirse para consumir bebidas alcohólicas. Aquí se amanecen, aquí la ley no hay para ellos, porque incluso cuando había toque de queda, los venían, los paraban, pedían su cédula. Bien, pasó, para ellos era lo mismo. ¿Son moradores del mismo sector que...? No, vienen de todas las partes de Loja, vienen aquí. Usted tiene de toda materia prima aquí, de todo lado. Con cámaras de Luis Cabrera, informó para Sur Noticias, Paulina Pucha.